Lo vivido por César Román tras el accidente que sufrió el pasado 10 de abril mientras conducía una motocicleta se volvió en todo un calvario para él y para su familia. Alegan mala atención a la situación que está viviendo. Su mayor temor es perder su pierna y es por eso que, cansados de la situación, es que analizan demandar tanto al Instituto Nacional de Seguros como al Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón, que pertenece a la Caja Costarricense de Seguro Social. El suegro de César, Germán Chinchilla, es una de las personas quien considera que al joven no se le prestó la atención debida y que hubo negligencia en ambas instituciones. Las dos instituciones merecen una demanda legal. Lo hice porque, una, porque esto que yo estoy mostrando a usted, usted no puede mandar un paciente a la guerra como estaba César. El IN se acabó la póliza y al IN no le importa nada. El IN tiene una cosa, yo creo que es la institución que debe ayudar un poco al país, porque le voy a decir así, aquí se paga mucho dinero por una póliza. ¿Cuándo piensan demandarlos? No, ya nosotros, ya el abogado está en eso. El abogado está en eso, ¿por qué? Porque el INSS también tiene que aprender, yo siento que el INSS tiene que aprender una lección, a valorar más el ser humano. Chinchilla dijo que la situación de César no es fácil, pues en el INSS lo sacaron porque se le agotó la póliza, sin darle la atención que requería. Y en Pérez Celedón, cuando ingresó al establecimiento de salud, no fue la adecuada ni pronta. En esas imágenes se aprecia cómo salió César y cómo estaba en el hospital. Imágenes bastante fuertes. No viene abierta desde el INSS, sí viene muy mal, ya viene con infección del INSS. Para mí ya viene con el virus, con lo que tiene. Pero al caer al hospital, yo siento que el hospital tiene que preocuparse, porque aún así tenían que hacerle un lavado quirúrgico. Yo de eso no entiendo mucho, pero sí sé que tenían que hacerle un lavado, que en el INSS tenía que hacérselo. No se lo hicieron en el INSS. ¿Hay negligencia aparte del INSS, considera? Totalmente, totalmente. Entonces viene al hospital y aquí sigue la misma cosa, porque ya ellos saben que tienen que hacerle eso y no le hacen eso. Según precisó, cuando vio el estado de la pierna de César se asustó y fue cuando empezó a buscar las opciones necesarias para que le prestaran atención. Yo me preocupo, ¿por qué? Porque está mal. Y a ese muchacho le digo la verdad, yo calculo que un día más del día que salió el reportaje de un medio nacional, le digo una cosa, ese muchacho pierde la pierna y estoy casi seguro que la va a perder. Aunque los doctores le digan a uno que no, porque yo le voy a decir una cosa. Un doctor, a mí me preocupa es cómo un doctor no va a revisar esa pierna, como viene el muchacho, o cómo el jefe de médicos o lo que sea no va a mandar a un doctor o un ortopedista a revisar esa pierna. ¿Para qué? Para que aislen al muchacho. El muchacho tiene que aislarlo desde el primer día que llegó. También quiso aclarar algunos puntos con respecto a lo vivido con un ortopedista. Indicó que al ver la situación de César y la desesperación de su padre, buscaron opciones en clínicas privadas. Una de ellas le indicaron que el ortopedista trabaja en el Hospital Escalante Pradilla y que estaba en su horario de 6 de la mañana a 4 de la tarde. Germán afirma que le mostró las fotos y el colaborador que los atendió las envió al médico. El doctor viene y le dice, yo ya vi ese caso, esa operación está seria, es cara. Esa operación, entonces muchacho, yo le digo, ay muchacho, dígale al doctor, ¿cuánto sale una operación de esas? Entonces el doctor dice, dígale que vale 5 millones. Y él le dice al secretario, que me diera el número a mí, el número de él, que ando el papelito que me dieron, para que viniera yo a ponerme de acuerdo aquí en el hospital, a ver de la forma de pago para la operación. Porque eso fue así. ¿Y usted vino aquí al hospital a buscarlo? Sí, claro, yo llegué a la puerta de emergencias. ¿A qué hora, Germán? Yo creo que eran tipo 9:30, 10. Sí, llegué al tipo a la puerta de emergencias, voy con el papá de César, todavía no había salido el reportaje, y yo le dije al papá de César, don Víctor, yo siento que esto es corrupción. Si tenemos un médico en el hospital que es ortopedista, ¿por qué no trata de ayudarle al muchacho aquí para tratar de salvarle la pierna? ¿Por qué? Hay que venirle a pagar para sacarlo, para llevarlo a la clínica. Chinchilla indicó que ante esa situación decidió no llamarlo, porque el especialista lo puede atender en el hospital. También mostró a CN sus noticias del documento que firmaron con respecto a este tema en el Escalante Pradilla y donde hacen referencia a lo gestionado con el ortopedista.